Buenos días, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Bienvenidos a Jueves de Master Legacy Talk, como cada jueves, como cada semana, como ya es costumbre, como ya está siendo uno de los sitios preferidos para proyectarse en el negocio. ¿Okay? Recuerden, Master Legacy Talk, un espacio creado para tu crecimiento. Y como ustedes saben, estamos ahorita en la sesión de segundas generaciones, cuando el legado se va, diríamos, manifestando, la continuidad, ¿okay? Un negocio para toda la vida, un negocio para la familia, un negocio hermoso. Cuando el negocio es bueno, hay que traer a la familia, ¿verdad? Y es así como tenemos el gusto, el placer, la dicha de tener segundas generaciones en nuestro negocio. Y en esta ocasión tenemos un joven, diríamos carismático, un joven simpático, segunda generación. Esta es la reseña que tenemos de él. Comenzó en 2014, viendo las operaciones de su señor padre, uno de nuestros grandes masters. Comenzó trabajando y ayudando, coordinando las reuniones del territorio. Luego, en un proyecto interesante, trabajar en un sistema de marketing digital para generar prospectos como socio con su papá. Pasó un año en el proyecto en desarrollo y entrenamiento para los usuarios del sistema. En el año 2018, se nos quiebra la voz. La vida da muchas vueltas. Y el señor Henry Pacheco fue al cielo, nos espera en el cielo. Partió. Y ahí fue cuando nuestro invitado tuvo la oportunidad de continuar ahora como líder del territorio de ellos, de la familia del señor Henry. Entró como premier, asumiendo el cargo, premier network leader, y lograron el nivel spin-out en 3 meses consecutivos. Gran trabajo. Comenzando en el 2019, y desde el 2019 han ido creciendo y continuando desarrollando sistemas y programas con la visión de ayudar al territorio a hacer un trabajo más eficiente y amigable, precisamente para segunda generación. Es un placer tenerlo aquí, el señor Hansel Pacheco. Bienvenido. Saludos, señor Adrián. Qué honor estar aquí con usted. Y bueno, la comunidad de World Prestige es absolutamente un placer, un honor, y estoy orgulloso de ser parte de Master Legacy Talk. Muy bien. Nosotros estamos muy contentos de que tengas este espacio para que nos compartas acerca de tus experiencias especiales de vida. Muchas gracias. Sí, básicamente el resumen cubre todo, pero sí, para darle un poco más de la historia, yo nací en este negocio. Desde pequeño, honestamente, se puede decir desde la barriga de mi mamá, nací en World Prestige, y World Prestige desde el principio nos ha dado una vida excepcional, o sea, un estilo de vida impresionante que creo que nada más World Prestige puede dar a un inmigrante que viene a este país, que fue mi papá. Mi papá fue un hombre muy orgulloso desde que llegó, nunca quiso ayuda, solamente con los talentos y conocimientos que él tuvo, y también el know-how, la motivación que siempre ha tenido dentro de él. Él quiso ser su propio éxito de una manera que él sabía. Se encontró con la oportunidad de World Prestige y junto con Ramón y Joe Echeverry, fueron de los 3 pioneros que trajo la marca de World Prestige al mercado latino. Y bueno, continuando con la trayectoria, viendo las convenciones, estando en el ambiente de muchos líderes, me di cuenta que wow, aquí hay algo interesante. Probablemente de joven no se involucra mucho, tiene sus estudios. Yo, por ejemplo, estuve muy involucrado en mis deportes, en el béisbol, que desde pequeño me encantaba. Eso es algo que fue una obsesión para mí. Y bueno, llegan los momentos que uno llega a la universidad y piensa, o sea, comienza en pensar en su futuro. Y fui a la Universidad de St. John's University, aquí en Jamaica, Queens, New York, y estudié administración y manejo de negocios.
Durante mis estudios ahí, tuve la oportunidad de tener pasatiempos con varias compañías que están aquí localmente en Nueva York. Y bueno, obviamente haciendo amigos con muchos de mis colegas en la escuela. Y bueno, amigos de mucha vida también. Y comencé a comparar, de lo que yo entendía de World Prestige y los trabajos que habían en el ambiente, de la universidad, porque obviamente si uno está en la universidad se abren muchas oportunidades de trabajar en varias empresas. Entonces, comparando, viendo lo que ganaban mis amigos, viendo el labor que ellos hacían, comencé a dirigirme más a World Prestige. Nunca tenía planes de trabajar con World Prestige, voy a ser honesto, porque si no se dieron cuenta, mi cultura, bueno, soy latino obviamente, pero mi cultura, como me crecí en Nueva York, en un ambiente, en un pueblo muy de americanos, muy gringos, mi cultura se fue en esa dirección. Entonces, no me sentía que iba a estar cómodo en el ambiente de World Prestige, o sea, la cultura de World Prestige. Fue para mí un culture shock cuando sí llegué. Pero sí, entonces no tenía planes de entrar a World Prestige, tenía planes de ser empleado. Simplemente ser empleado con un sueldo garantizado, un sueldo seguro, poder planear y desarrollar mis presupuestos de una manera, o sea, segura. Y entonces, viendo lo que ganaban mis amigos, comparándolo, cuando tuve mi primera conversación con mi papá, le ha hecho muchas preguntas. O sea, desde cómo es el proceso, cómo él comenzó, cómo ganan, o sea, desde los principios, pasos de la carrera, que es los emprendedores, hasta cuando logra ser un full-fledged distributor, cómo es las ganancias. Entonces, o sea, ¿cómo se dice en inglés? The writing was on the wall. Con el labor que uno hace en World Prestige, simplemente se gana más que ser un empleado en una empresa tradicional, o sea, unas corporaciones. Y lo bueno es que hay oportunidad, no hay techo aquí en World Prestige, hay oportunidad de crecer, de expandir, si quieres algo más de la vida, World Prestige te lo puede dar. Entonces, entendiendo eso, comencé a trabajar con mi papá en el 2014. Entré, ya saben, con poco conocimiento del español. Yo creo que hasta ahora todavía no lo hablo tan claro, pero ustedes creo que me entienden. Entré bien tímido, no hablaba con casi nadie, ¿verdad? Solo con mi papá y las tareas que me dio mi papá lo hacía. Tuve la oportunidad de estar en reuniones con la junta de consejo que mi papá tuvo aquí en la área triestatal, y me dieron la oportunidad de comenzar a coordinar las reuniones mensuales que tenemos aquí, las reuniones de reconocimiento. Y yo trayendo conocimiento de que tenía de tecnología, de un poco de producción. Los que no me conocen, tuve un background también en actuación. Entonces, de toda esa área de producción tenía un entendimiento y quise yo traer eso a las reuniones de mi papá para traerle un poco más de, ¿cómo se dice?, de vida, de dinámica, de entretenimiento, todo por ese lado. Y me dieron la oportunidad de coordinar las reuniones y siendo esas labores, esas tareas, comencé a aprender de World Prestige, comencé a aprender de la esencia de este negocio. Y comencé a aprender uno de los puntos más clave de este negocio, que este negocio es negocio de gente. No es negocio de simplemente vender, no es negocio simplemente dirigir, es negocio de adaptar, tolerar, entender lo que es diferentes culturas. Y eso yo creo que es uno de los mejores beneficios de World Prestige. Convertirte en una persona, un líder, well-rounded, si es en inglés, completo. Y wow, eso honestamente no se puede encontrar en otras oportunidades, otras empresas. Entonces, continuando en esos años, comencé a aprender, comencé bueno, en inglés se dice shadowing, pero ver las operaciones de mi papá y involucrarme lo más que pude, ¿verdad? Y durante ese involucramiento, teníamos un socio en nuestra oficina que trabajaba en recursos humanos, que tenía también un background en marketing digital. Entonces, hablando con él, hablando con mi papá, desarrollamos un programa de prospectar
en una manera más amigable, más divertido digitalmente, con el enfoque de ya eliminar lo que es papelería y crear un CRM, ¿verdad? Y durante esa etapa también comencé a aprender más de lo que es los sistemas de negocio, cómo es el plan de negocio, el marketing plan que tenemos, que sabemos que es único en el mercado, que es la razón que este negocio tiene sus 60 años presente en el mercado. Y bueno, trajimos ese programa a Robert Prestige, a Highside, y Highside, que es un socio de nosotros, bien. O sea, que apoya a sus fuerzas de ventas, que apoya a sus líderes, que apoya a sus distribuidores, a su comunidad. Ellos nos dieron la oportunidad de poder implementar eso a nuestro negocio. Y bueno, yo hice un tour con mi socio, el señor Juan Carlos Villamar, y fuimos a varias oficinas. Fuimos a California a visitar al señor Adrián Olmedo, fuimos a Texas a visitar a Pedro Iriarte, fuimos a Chicago a visitar los señores Peñarera, David y María Dolores, y también fuimos a la Florida para visitar a Semeña y Alexander. Y durante ese tour comencé a ver, wow, la magnitud de este negocio, el profesionalismo que se maneja entre todas estas oficinas, el sistema que tiene el señor Adrián Olmedo en California. Las oficinas se han hecho bien o sea, con la imagen de una empresa que sí, de verdad, genera mucha plata. Igual con el sistema del señor Pedro Iriarte en Texas, o sea, me llevé mucha, mucha información, muchos consejos de esos líderes. También con el señor David y María Dolores Peñarera, una oficina impresionante que tienen en Chicago, también en la Florida, la señora Semeña y Alexander. Fue mi primera vez que se puede decir que yo estuve rompiendo mi shell, saliendo de mi shell, de mis barreras, expandiéndome, y honestamente es algo que llevo como una de las mejores experiencias de aquí en World Prestige. También las relaciones que mi papá ha tenido antes de los años con los señores Johnson, con la familia Johnson, es algo también muy, muy lindo. Siento que tengo un gran apoyo con Eric, con los ejecutivos de Highside, con el señor Juan Franco, con Juan Vergara, con el señor Alonso, ahora el señor Iván. Y bueno, en el futuro, comenzando a tener una relación buena con el señor Pablo Moledo, es lo lindo de World Prestige, es que todos somos socios. Y como pusieron una vez en el chat de los premiers, los socios no compiten, se complementan. Y eso es lo lindo de este negocio. Sabemos que en los empleos tradicionales, cuando alguien tiene un superior, un hierarchy, un manager, te entrenan, pero tal vez no te dan todo el conocimiento que ellos tienen, porque lo que se pone a riesgo en ese momento es la posición de ellos. Sin embargo, aquí lo que queremos es que nuestros socios, que nuestros nuevos integrantes en la comunidad World Prestige superen a nosotros en conocimiento, en talentos, en todos los aspectos del negocio, porque ellos son el futuro. Y yo creo que líderes como Adrián, David Peñerera, María Dolores Peñerera, Pedro Iriarte, Ramón Parada, George Berry, han creado ese ambiente donde la segunda generación está en un buen camino de superar o tal vez llegar al mismo nivel que están ellos, hablando del nivel de éxito. Ellos caminaron para nosotros poder correr, y eso igual con Highside en el desarrollo de programas que han hecho ellos. Y bueno, llegó el momento que no esperábamos, un momento que honestamente yo creo que paralizó todos nosotros, bueno, los que estaban cerca con mi papá, en el 2018, o sea, sin esperar, falleció mi papá, y creo que todos cercanos a mi papá, sabiendo que mi papá era una persona, un líder que se encargaba de todo, o sea, en cosas que tal vez ni tenía necesidad de encargarse. Siempre se involucró en todo lo que era soluciones, si había cualquier tipo de situación, problema, enfrentos, o sea, tiempos difíciles. Él era
el que siempre se metía al fuego para poder buscar solución a esas situaciones. Y bueno, se puede decir que esos son zapatos bien, bien grandes de poder llenar y obviamente expectativas que tal vez vienen con eso, ¿verdad? Y bueno, lo que sí puedo decir es que durante ese shock, durante ese momento de paralizo, gracias a la relación que ha hecho mi papá con muchos de los colegas de él, de muchos de los socios, de muchos de los amigos, no me sentí solo. Gracias al señor Eric Johnson y a Highside, tuve la oportunidad de continuar liderando el network de mi papá, que es Home Products Network. Y honestamente, eso es lo lindo de World Prestige, que hay posibilidad de continuar legados. Nosotros estamos aquí dándole del todo, dando nuestras vidas a lo que es World Prestige y sí tenemos oportunidades de continuar estos legados, sea nuestras familias, nuestros hijos. Esto es una carrera no solo de por vida, pero de generaciones. Y eso es lo que valoro mucho de World Prestige. Y cuando llegó el momento de tomar la posición de liderar este network, obviamente la experiencia que tuve no fue tanto como tienen muchos de ustedes líderes que fueron en el proceso desde el comienzo, desde emprendedor hasta DJ, distribuidor, Premier Network Leader, Spin Out y Master. O sea, todas esas etapas son muy importantes porque uno va generando, aprendiendo muchos aspectos del negocio. Y cuando me tocó a mí, ustedes tienen que entender que yo no tengo un upline, no tengo un sponsor. Entonces, lo que tengo son amigos y colegas que yo he conocido durante mi experiencia en World Prestige, que es de vida, y gracias al señor Adrián Olmedo, al señor Peñerera, a Pedro Iriarte, a Sergio Ortega, a Orlando Santos, a Sergio Echeverry, Joe Echeverry, el señor Ramón Parrada, aquí directamente en nuestra oficina, el señor Roque Astudillo, líderes dentro del network, el señor Adiel, el señor Ricardo Fernández Salvador, que está haciendo un tremendo trabajo internacionalmente con Perú y Brasil, junto con nuestro líder también, Andrés Payares. Y quiero darle un momento a felicitar nuestro grupo allá en Perú, liderado por el señor Dani Sagastegui. Ustedes están haciendo un tremendo, tremendo trabajo y están haciendo que el sueño de mi papá se ha logrado. O sea, ver un gran equipo funcionando y operando y logrando muchos, muchos éxitos allá en Arequipa. Es algo que en verdad estoy muy, muy agradecido por el esfuerzo y bueno, el liderazgo que tiene el señor Andrés Payares y Jorgito Loaiza y Ricardo Fernández Salvador en poder ayudar a desarrollar ese grupo allá. Y bueno, todos esos líderes que ha mencionado no me dejaron solo, o sea, me apoyaron durante todo, o sea, hasta el momento, hasta el día, me están apoyando cada vez que si necesito una respuesta, porque honestamente, si tuviera mi papá aquí, tengo un millón de preguntas que quisiera preguntarle, pero sí tengo la confianza que las respuestas que me dan estos líderes son lo adecuada, con intenciones de proteger a mi negocio, a ayudarme a hacer crecer mi grupo aquí y, bueno, a proteger lo que es el mercado de World Prestige, la marca de World Prestige. Eso es lo lindo de este negocio, tener ese apoyo incondicionalmente. Y sí, o sea, lo lindo y el regalito que le quiero dar a ustedes hoy en día es no solo enfocarse en los resultados, no solo enfocarse en las metas. Obviamente es muy importante tener una visión, tener una dirección donde uno quiere ir y bueno, pues obviamente lograr los resultados, ¿verdad? Pero lo que yo aprendí durante mi proceso, durante mi carrera como Premier Network Leader, que ahora Spin Out, es que el proceso es más importante que los resultados. El proceso es a donde uno en verdad mente está generando todos los beneficios que da World Prestige. En el proceso uno aprende, uno se desarrolla, uno se evoluciona, ¿verdad?
Y eso es algo que valoro mucho porque, como dije en el principio, este negocio, aparte de beneficios económicamente, te da el beneficio del desarrollo personal. Y si ustedes me conocían desde el principio, cuando recién llegué a Road Prestige, con la timidez que tenía, no poder hablar español y estar muy reservado, hasta donde yo me siento hoy en día, que me siento, o sea, con las habilidades de poder hablar a muchas personas, de poder llevar un mensaje, de poder entender o sea, como dije, a varias culturas, de diferentes personalidades, es algo que yo lo debo mucho a Road Prestige, porque no lo iba a lograr solamente en los estudios en la universidad, no lo iba a lograr sin un empleado. Eso es algo que Road Prestige brinda a nosotros. Y bueno, Road Prestige sabemos que ha forzado a muchas personas a aprender el español. Porque mira, la esencia de Royal Prestige solamente es para un bien bajo porcentaje de humanos en el mundo. Solo un bien bajo porcentaje toman la decisión, toman el riesgo, se puede decir, toman la decisión de poner un esfuerzo inmenso a esta oportunidad. No todos lo pueden hacer. Eso es algo bien claro. No todos lo pueden hacer. Y ustedes que están presentes en esta reunión, en la comunidad de World Prestige, son un bajo porcentaje en el mundo. Y yo soy muy orgulloso de ser latino porque el mercado dominante de World Prestige es latino. Entonces, es decir, que nosotros latinos somos bien, bien, ¿cómo se dice? Tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Esa mentalidad de querer más de nuestra vida, de creer en nuestros talentos, de querer aprender, de dejarnos guiar, de ser humildes en este negocio, de dejarnos liderar, ¿verdad? Muchas cosas que los latinos brindan a este negocio, que ha hecho que este negocio pronto va a llegar a los 1,000 millones. Y estoy muy confiado, estoy muy confiado con eso. Con las decisiones que han hecho Highside, las movidas, el nuevo talento que ha traído Highside con el señor Pablo Moledo, con el señor Iván Barantes, con el talento que ya existe allá, han hecho las movidas correcto, al momento adecuado, y el mejor era de World Prestige está por venir en los años que vienen. Estoy muy confiado de eso. Y gracias a los grandes líderes que han hecho el camino para nosotros, como he dicho, mi papá, el Ramón, Joe Echeverry, Adrián Olmedo. Todos los premiers, todos los masters que tenemos presentes con nosotros, por favor, ustedes acérquense a ellos cuando tienen la oportunidad. Pronto ya viene la gran convention, así que si tienen la oportunidad, converse con ellos. Tienen una historia, un testimonio muy impresionante. Y eso es lo bueno de World Prestige, que lo tenemos alrededor. O sea, no tenemos que invertir en un seminario de coaching, no tenemos que invertir o sea, lo que es los programas que sabemos que hay en el mercado. Lo tenemos al lado de nosotros, son colegas de nosotros, son socios de nosotros, así que toman la ventaja de poder, si están en un ambiente cerca de ellos, acérquense a ellos. Pero sí, lo que quiero que ustedes se lleven de hoy, el mensaje que se lleven de hoy es: valoran el proceso. ¿Okay? Valoran el proceso porque en el proceso es a donde ustedes se van a convertir, evolucionar y convertirse en líderes como mi papá, Henry Pacheco, como el señor Adrián, como los Echeverris, todos los premiers, Pedro Yarte, Sergio Ortega, o sea, todos los premiers que ustedes ven que están logrando un éxito en un corto plazo, jóvenes. Están dentro del 1% del país, que ganan como el 1% del país. Ustedes pueden llegar ahí simplemente por dejarse guiar, simplemente por seguir los programas que ya están construidos, ya están comprobados que son exitosos. No traten de escribir de nuevo lo que es el guión. Ya está hecho porque está comprobado que sirve. Y gracias a los líderes que han hecho ese camino. Algo que yo vi durante mi proceso que hasta hoy en día se me quedó en la mente es un estudio que han hecho en Harvard. En Harvard, y incluso voy a ver si puedo compartir mi pantalla para que puedan tener una visualización. A ver, continue. Muy bien. Vamos a ir aquí.
verse un poco abajo, perdón. Ok, sí ven mi imagen, ¿verdad? ¿Se ve la imagen ahí? Perfecto. Esa imagen son unos ratones que están en un tubo lleno de agua, ¿verdad? El estudio que ha hecho Harvard es que entraron esos ratones en ese tubo de agua a ver cómo ellos pueden salir de ese tubo, ¿verdad? O mejor dicho, no ahogarse. Pusieron su reloj y vieron que en 15 minutos los ratones ya dejaron de poder mantenerse sobre el surface del agua, comenzaron a caerse dentro del agua, comenzaron a ahogarse. Lo que hicieron los científicos allá en Harvard es que de una vez, cuando vieron que los ratones ya no pudieron, los sacaron, ¿verdad? Lo sacaron, lo dejaron que tomaron su break, que se reposaban. Y bueno, de nuevo metieron a esos ratones dentro de ese tubo de agua. Y lo que vieron después de ahí es algo muy interesante. Vieron que esos ratones continuaron a mantenerse sobre el agua por unos 60 minutos. O sea, un tiempo mucho, mucho más largo que ellos originalmente pensaban que pudieron mantenerse sobre el agua. ¿Qué dice eso? Los psicólogos concluyeron que los ratones, sabiendo o teniendo la fe que iban a ser rescatados, pudieron mantenerse en la batalla por mucho más tiempo. Y es algo que realmente yo pudo relacionarme, porque obviamente el shock que uno siente entrando en este negocio con el network que tenemos hoy en día fue una batalla. O sea, fue un proceso de ansiedad, fue un proceso de miedo, fue un proceso de incertidumbre, de no tener confianza, pero tuve la fe. Tuve la fe porque tengo los socios que son leales, tengo los colegas leales que me han ayudado a continuar el proceso, mejorar el proceso y apoyar en el crecimiento que tenemos hoy en día. Entonces, piensan en eso, ¿verdad? No dejen de soltar esa fe, porque la fe es el motor, es la gasolina para nosotros. Imagínate, y es algo que es natural, es instinto. Si los ratones por instinto tienen esa fe y por esa fe pueden batallar por un tiempo mucho más largo que ellos pensaban originalmente, nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Sí? El proceso es lo importante. ¿Okay? El proceso es donde nosotros evolucionamos. No se olviden eso. También no se desenfoquen de la meta, pero disfrutan y valoran el proceso de Royal Prestige, la carrera de Royal Prestige. Y antes de terminar, quiero que ustedes conozcan lo que es mi superhéroe. Mi papá fue un hombre, voy a quitar esa foto, mi papá fue un hombre bien humilde, pero cuando yo hablo de mi papá, no puedo ser humilde. Yo digo que es el mejor hombre en el mundo, es el mejor hombre de mi vida. Sé que está viendo a no solo este territorio, pero también a la comunidad de World Prestige. Él tenía un amor, una pasión para World Prestige, corazón de león completamente, y yo sé que él está ayudando que esta empresa salga adelante, sea el número uno en todos los aspectos de las competencias en el mercado de direct sales, sea número uno en el mercado en cada market, ¿verdad? No solo en sistema de cocina, pero también en direct sales. O sea, estamos subiendo año tras año, estamos climbing the ladder en lo que es los rankings, y yo sé que mi papá está apoyándonos a nosotros, es nuestro ángel guardiante, y quiero que ustedes que no lo conocen, que tal vez están nuevos en la comunidad World Prestige, nuevos miembros de nuestra familia, quiero que ustedes conozcan lo que es mi papá, así que si me prestan unos 4 minutos de atención cuando pongo este video, vamos a compartir aquí pantalla. Y a ver.
Perfecto. Alfred Street trajo a mi vida los ingredientes necesarios para yo poder hacer lo que he logrado, tanto para mi familia como para mi persona y las personas que me rodean. En el diverso y milenario Perú, nació un emprendedor visionario, capaz de innovar una poderosa marca y dejar plasmada su huella en miles de personas. Ese visionario fue Henry Pacheco. En 1980, la familia Royal Prestige tuvo el placer de recibir a un joven Henry, lleno de sueños e ideales. Los mismos que lo convirtieron en un pionero y líder en el negocio. Yo sabía que con el esfuerzo nuestro no solamente íbamos a lograr establecer un nombre, una posición en el mercado, y teníamos que hacerlo a través de la televisión, el radio, los periódicos. La ambición en alcanzar nuevos niveles contribuyó a su gran éxito. Es un sueño cumplido, haber ganado trofeos como director de territorio por muchos años consecutivamente, también es una linda experiencia. Cuando de celebrar éxito se trataba, solo Henry sabía cómo hacerlo. Muchas cosas que celebrar y parece que fue ayer. Estoy muy feliz tener una compañera y una socia. Muchas experiencias lindas que contar. Royal Prestige se convirtió en su familia. Me siento viejo, pero feliz. Yo diría que Royal Prestige es un complemento de cualquier persona que está en busca de éxito. El amor de Henry era su familia y Royal Prestige su gran legado. Qué lindo es poder dejarles como herencia a sus hijos un negocio, un trabajo donde realmente ellos puedan continuar la segunda etapa de lo que uno empezó a formar. Formar líderes del futuro era su misión principal. Desarrollar personas que hagan exactamente o mejor el trabajo que tú has hecho y desarrollen networks y desarrollen sus pequeñas fortunas. La luz de Henry siempre permanecerá encendida. Pienso que cada vez uno tiene que contribuir con algo diferente. El sueño del señor Peter Johnson de hacer una compañía tan grande y comienza a ser parte del sueño de uno. Gracias, Henry. Un ser humano inigualable, un padre y esposo amoroso, un líder humilde y dedicado a su gente. Encendamos nuestra luz y continuemos con el legado de nuestro gran líder y máster, director de territorio, Henry Pacheco. Royal Prestige ha venido tocando muchas vidas en diferentes partes del mundo. Hoy en día diría que cada día es un sueño más grande. Entonces, les invito a todos ustedes que construyen su legado, igual como mi papá. Este es el vehículo, una oportunidad maravillosa, una empresa sólida, una empresa donde me siento muy confiado. Estamos respaldados por algo bien, bien fuerte, que es Highside Royal Prestige. Así que les invito a todos ustedes, construyen su legado. Esto es para siempre, esto es por generaciones. Esto es algo que ustedes van a disfrutar many, many lifetimes, ¿ok? Y bueno, en resumen, ya saben que el proceso es lo importante. El proceso, ustedes van a hacer los ajustes para tener algo funcionando bien, bien,
como si en inglés se dice well-oiled machine, algo que va a rodar hasta solo. Así que, y gracias al señor Adrián Olmedo por ser un gran amigo de mi papá. Antes de, o sea, unos días antes que él falleció, yo escuché una conversación que Adrián estaba teniendo con mi papá. Él estaba en el auto manejando y estaban Adrián y mi papá planificando eventos, unos planes muy bien para impactar a los grupos, a ustedes, a la familia de World Prestige. Así que gracias, Adrián, gracias a todos los que están involucrados en Master Legacy Talk, gracias a todos los que están conectados. Fue un placer compartir mi testimonio con ustedes. Discúlpame si el español no es tan fuerte, pero yo creo que el mensaje, bueno, espero que el mensaje haya llegado. Y un gran, gran aprecio, un gran abrazo a Home Products Network. Gracias a todos ustedes, estamos teniendo un año récord. Los últimos dos meses fue bien impresionante. Créeme que vamos a celebrar fuerte y bueno, un aplauso a mi network, que aparte de tener conocimiento, talentos, experiencia, también conocen dos lenguajes, uno que es español y el otro que es el lenguaje de Hansa Pacheco. Así que gracias a todos ustedes, señor Adrián, muchas gracias. Wow. Henry debe estar allá arriba muy orgulloso de escucharte, Hansel. Y qué mejor que tu mamá también, diríamos, al lado, cerca de ti, también debe estar muy orgullosa. Te puedo compartir de que pues me sorprendo, veo un potencial mayúsculo en ti. O sea, tu español está adquiriendo fuerza, tu visión está clara y están acompañados por dos grandes virtudes que emanas. Una sencillez, diríamos, transparencia, y una humildad de un caballero como lo fue y recordamos a Henry. Muchas felicidades, insisto, gratamente impresionado con tu exposición, tu forma. Vamos a conversar un poco, vamos a hacer eco de lo que nos compartiste. Este es un tema tabú, un tema, diríamos, candente, y es el de los hijos en Royal Prestige. Esa, diríamos, ansiedad de los padres de que nuestros hijos se involucren a Royal Prestige. Y por otro lado, esa juventud y autonomía de ellos, nuestros hijos, en donde también quieren explorar otros mundos, ¿verdad? En donde de alguna forma se niegan a considerar que Royal Prestige es el ombligo del mundo. Entonces, el papá, la mamá, metido hasta las cachas, decimos, metidos a toda pasión, todo el día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, y si hay fiesta hasta las 3 de la mañana hablando de Royal Prestige, y los hijos diciendo, bueno, a mí me gustaría explorar otro mundo. Entonces se convierte en un dilema entre el padre y la madre de Royal Prestige, considerando que su hijo debe abrazar la oportunidad, que su hija debe abrazar la oportunidad. Y a veces, pues la forma de invitarles a veces, pues se nos complica, y si tomamos en cuenta que ellos en la universidad, tal como decía Hansel, pues se les presenta el otro mundo, el mundo corporativo, el modelo económico mundial de pronto lograr un salario jugoso, ¿verdad? Prestaciones, de esas cosas que puedes, es decir, salí a las 6 del trabajo y no hablo del trabajo hasta el otro día, pues también se vuelve atractivo, ¿verdad? Y cuando en realidad también el corporativo pues es una oferta, diríamos, grande. Abren un paraguas inmenso de cobertura, prestaciones, salarios, beneficios, y está tentador para nuestros hijos, diríamos, entrar a esa cobertura del corporativo. En lo particular, en mi familia son tres hijos, dos de ellos están involucrados, y uno de ellos firme
a muy temprana edad dijo, no estoy interesado en algo que tenga que ver con ventas. Y se ha dedicado a otra cosa y está feliz en otra cosa, ¿verdad? Y obviamente tan firme lo manifestó que nosotros jamás volvimos a presionarle de que se involucrara al negocio. Y me encantó tu franqueza, tu sinceridad, ¿verdad? Que en un momento, en tu juventud, obviamente, tú consideraste otras opciones, además de que no había prisa. Platícanos un poquito más de ello, Hansel. O sea, ¿cómo veías y cómo ves el mundo de Royal Prestige? Sí, como no estaba involucrado, yo veía Royal Prestige como, o sea, algo no tradicional. Y estando en un ambiente, en una cultura donde, como mencionaste, algo que es una rutina que uno va a saber cómo va a ser el próximo día. O sea, uno va a saber cómo va a ser el próximo día, uno va a saber cómo va a ser la próxima semana, cómo va a ser el mes y hasta el año. Como dijiste, eso es algo que suena atractivo, suena seguro, suena interesante porque... Imagínate, uno está estable con eso, ¿verdad? Pero tiene sus limitaciones. Y como mencioné, limitación de ser empleado, de tener cierta ganancia donde no hay muchas oportunidades de hacer crecer esa ganancia. El desarrollo personal, que voy a repetir siempre porque es algo bien importante para mí, que yo creo que es uno de los beneficios más grandes que he tenido en Royal Prestige. Eso no lo va a encontrar en un ambiente cooperativo donde, disculpe si soy ofensivo, pero donde te tienen como robots ahí. Aquí, cuando tenemos nuevos miembros integrando la comunidad de Royal Prestige, lo que nosotros queremos es que de una vez ellos se convierten en líderes, porque líderes desarrollan otros líderes. Y eso es lo que yo vi, o sea, comparando mi pensamiento de Royal Prestige antes de lo que es ahora. Y obviamente oportunidades de tener ganancias bien, bien impresionantes solo es en Royal Prestige, porque aquí ya saben que la oportunidad de crecer es donde uno en verdad vea los beneficios económicos. Y no compara con el mundo cooperativo, el mundo laboral de empleados y sí, yo creo que eso fue mis visiones antes y después. Muy bien, Hansel. Mira que también mencionaste algo diríamos poderoso. Si quieres algo más de la vida, si quieres algo más de la vida, te lo puede dar Royal Prestige. Y esos somos los emprendedores, ¿verdad? Que vamos por más. Ahora bien, Royal Prestige es para todos. Y sin embargo, no todos son para Royal Prestige. Afortunadamente debe haber 3,000 conductores de los camiones de UPS, por mencionar un número, 3,000 entregando nuestros productos. ¿Qué tal si no los tuviéramos? Nosotros tendríamos que entregarlo. Entonces, hay gente que elige otros caminos y son valiosos en su contribución a la sociedad, al tipo de trabajo que realizan, y no precisamente tendrían que convertirse en leones de Royal Prestige, si no están interesados, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, también mencionaste esto. Royal Prestige nos llama de inmediato, desde el primer momento, a convertirnos en líderes. Y un líder, viene la pregunta clásica, ¿un líder nace o se hace? Entonces, yo recuerdo, Hansel, el abrazo que te entregué el día que estábamos despidiendo a Henry. Y obviamente ahí se iniciaba un duelo, ¿verdad? Un duelo que solamente tú podías conocer lo profundo del duelo, ¿no? Y te tocaba enfrentarte a un mundo gigante cuando eres muy joven. Y ahora que te escucho, tú estás viviendo tu proceso de desarrollo.
de pronto ha sido doloroso, ¿no? Así como has encontrado apoyo, también has encontrado quien te dé la espalda. Y es parte del proceso, ¿verdad? Y no te vas a quejar de los que te dan la espalda, simple y sencillamente vas a continuar preparándote hasta que de pronto en algún momento vas a lograr su integración y trabajar con ellos, ¿verdad? Con la persona que de pronto no ha creído en ti por tu juventud, por tus inicios, ¿verdad? Pero que tú te vas a encargar de que crean en ti. Algo así, deme el 1% de su confianza y yo me encargo de conquistar el otro 99%. Entonces, muy bien, si quieres algo más de la vida, Royal Prestige te lo puede dar. También mencionaste algo que es una maravilla, diría yo, fascinante en nuestra vida como leones de Royal Prestige. Decías que en nuestro negocio no es de ollas, algo así, nuestro negocio es de gente. Hoy día le hemos aumentado. Nuestro negocio no es de ollas, quizás tampoco es de gente. Nuestro negocio es de relaciones. Porque ya podríamos tener a la gente y si no gestionamos las correctas relaciones, vamos a perder a esa gente, ¿verdad? Vamos a alejar a esa gente, ¿no? Y para poder relacionarnos con ellos, tú lo mencionaste, es un desafío interesante de adaptación. ¿Cómo te adaptas al salvadoreño, al guatemalteco, al mexicano, al colombiano, de pronto hasta el peruano, porque aunque tienes origen peruano, tú naciste acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Ir comprendiendo sí. Más a los peruanos, ¿no? Mencionaste tolerar, ¿verdad? O sea, un espacio de paciencia en lo que se logra la comprensión y la relación. Hablaste obviamente también de comprender, cómo comprender las diferentes culturas. Y eso es un regalo de Royal Prestige, porque Royal Prestige es para todos. Entonces, en tu network debe haber 10 nacionalidades, brasileños, ¿no? De pronto ya también estás desarrollando el lenguaje portugués, ¿no? Sí. Y en realidad tú estás en pleno viviendo el reto, el desafío de erigirte como un líder. En Home Products, que fue en la obra de tu papá, ¿verdad? Y que como él mencionó en el video, soñamos con que este negocio lo manejen nuestros hijos. Y ya también lo hablamos ya como un dilema. Y mencionaste, yo creo que de una forma especial y particular, proceso. Háblanos, ¿qué es el proceso? ¿Qué nos dices del proceso? Adelante, por favor. Sí, el proceso, como dije y vuelvo y repito, es lo más importante. En mi opinión, más importante que las metas, más importante que los resultados, por supuesto. Porque los resultados son consecuencias del proceso. El proceso involucra muchas cosas. Uno es las batallas en poder buscar soluciones a situaciones. Obviamente, dentro de oficinas, tal vez hay enfrentos que no son, o sea, hay desacuerdos, ¿verdad? Tal vez dentro del network, tal vez entre amigos que están entre el negocio. O sea, siempre van a haber desacuerdos, ¿verdad? Y lo importante es involucrarse lo más que uno puede de entender los tres lados, porque hay el lado de una persona, el lado de otra persona y la verdad. Y entre entender todos los lados, obviamente considerando culturas, como hemos hablado, buscar una solución o es más, enfocar en lo que es el big picture, la gran imagen. Sí es negocio de relaciones, sí es negocio de gente, es una carrera de largo plazo, pero todos estamos aquí por un propósito y eso es desarrollar una empresa sólida, sana, desarrollar un estilo de vida para nuestras familias, o sea, de alto nivel, y eso debería ser el enfoque y uno no debería enfocarse en lo que es problemas, enfrentos, uno simplemente debe aprender de ellos. Y eso fue uno de los de las áreas del proceso más importante para mí. Y en eso también uno va aprendiendo detalles, o sea, hasta los detalles más pequeños, logísticas del negocio, eso solamente se aprende durante el proceso.
Y por eso digo que los resultados vienen en consecuencia de eso. Y en el proceso también uno va haciendo los ajustes para construir un sistema que va a servir para ti, o sea, tailored to you. Programas donde, o sea, también inspira creatividad para desarrollar sistemas que uno piense que va a ser más beneficioso para, como dije, para la segunda generación, para los bilingües, para, o sea, y también considerando lo que son ya veteranos del negocio, que tal vez no quieren hacer los cambios que estamos haciendo ahora y quieren mantener su negocio en como lo han hecho. Y valoro eso también, porque imagínate, estamos a donde estamos hoy día por el sistemas que han creado ellos. Así que sí, el proceso yo valoro mucho por esas razones, y invito a ustedes que no se desmotiven durante el proceso, porque el proceso siempre va a ser difícil. Siempre va a ser algo donde, o sea, crea mucha, o sea, quita la fe a veces, y hasta llega el momento que no debería llegar, pero a veces llega el momento donde uno para de creer en este negocio. Y no debería ser así, porque este negocio está diseñado para el éxito. Y si no entienden eso, tienen que hablar con sus líderes para que ellos puedan hacerte entender lo que trae este negocio y cómo está construido para protegernos a nosotros, proteger a la marca y todo por ese lado. Así que por eso el proceso es muy importante. Muy bien. También mencionaste valorar el proceso, disfrutar el proceso, ¿no? Se dicen que el mayor placer no está en llegar a la cumbre. El mayor placer está en la escarpada, en cuando uno va venciendo los obstáculos que lo van a dirigir a esa cumbre, ¿verdad? Y yo diría así, con el permiso de ustedes, definiría el proceso así más o menos. Proceso significa, esto no se acaba hasta que yo gane. Así, ¿eh? Así de simple, ¿verdad? Y uno sí. Que está dispuesto al proceso, pues no se va a vencer de ninguna forma. Y decías también que más que preocuparse por los resultados, hay que enfocarse en el proceso. Ese proceso va a ir estableciendo sistemas y un negocio sistematizado por garantía ofrece resultados. Muy bien, muy bien. Mencionaste también, así les tocó a los pioneros. Prácticamente, técnicamente no tienen patrocinador. Henry no tuvo patrocinador. Tal vez tenía el guía Peter Johnson, después el guía Eric Johnson, ¿verdad? Joe Echeverry, Ramón, no tenían su patrocinador. Y Hisight, pues, se declara que ellos no son una compañía de ventas, yo lo he escuchado, ellos son una compañía de servicios. Entonces las ventas nos tocan a todos nosotros, a los patrocinadores, y hubo quien no tuvo patrocinador, ¿verdad? Entonces, en esa situación de que ustedes no tuvieron patrocinador, ustedes pertenecen directamente a Hisight Corporation, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el significado para ti de un patrocinador? El significado de un patrocinador sería una persona que siempre puede ser un reliable source, disculpa si no puedo decir eso en español, una fuente de confianza donde uno siempre puede llegar a pedirle ayuda, apoyo, consejos, porque están en la misma cultura, o sea, están en la misma página, están en el mismo equipo. Entonces, puedes confiar en ellos que te van a dar la respuesta que es con la intención de ayudarte, verdaderamente. También es un mentor, o sea, es una visión donde uno puede visualizarse replicar el camino que ya se ha hecho con ese sponsor. Y más que nada, simplemente puesto un tremendo apoyo. Eso para mí es lo que es un sponsor. Alguien que siempre te va a cubrir la espalda, siempre te va a guiar. Simplemente así. Es un apoyo que te va a guiar, te va a dar las respuestas con la intención de ayudarte siempre. Y sí, o sea, y como dices, es un modelo de seguir, es lo que es el sponsor. Perfecto.
hay leyes universales, leyes inobjetables, pero que quedan fuera de duda. Y una de ellas podría ser en nuestro negocio que nadie, absolutamente nadie, quiere más tu éxito que tu patrocinador. A veces ni tu esposa. A veces tu esposa quiere que no vendas para que te salgas de ahí, ¿verdad? A veces la familia no entiende por qué tanta pasión y dedicación. Y la única persona que siempre va a desear tu éxito es tu patrocinador. Y lo mencionaste de una manera maravillosa. Un patrocinador es una fuente de confianza. Y ahí diríamos a los patrocinadores, por favor, sea fuente, no desagüe. Sea fuente, que provee fuente de confianza para replicar todos los preceptos, todos los conceptos que ayudan a obtener éxito. Muy bien, muy bien. Mira, para ir saliendo, pues por cuestión de tiempo, acompáñenos a imaginarnos un Henry sonriente, que no le costaba mucho trabajo sonreír a Henry, ¿verdad? Siempre lucía como una persona feliz, optimista, todo un caballero. Y debe estar gozoso allá en el cielo porque su sueño global se está llevando a cabo. Mencionaste al equipo de Arequipa, ¿no? Sí. Yo creo que por muchos años, muchos, muchos años, él tenía el sueño, la inquietud de que Royal Prestige llegara a Arequipa, ¿no? Al Perú. Okay. Ya se fueron hasta Brasil, está bien. Okay. Entonces, felicidades por el equipo de Perú y felicidades por el equipo de New York, por el equipo global. Gracias. Mencionaste también que solo un pequeño porcentaje de la población mundial se atreve a convertirse en un león de Royal Prestige. Y por ahí escuché que solo el 3% de la población mundial tiene ingresos arriba de $300,000 al año. Solo el 3% de la población. Y Royal Prestige ofrece esa plataforma para que las personas accesen a altos ingresos. Tenemos gente en tu organización, en mi organización, en el mundo de Royal Prestige, de 25 años, que está ganando $250,000 al mes. Okay, que está ganando $300,000 al mes. Entonces, aquí tengo mis notas. Ok, si quieres algo más de la vida, te lo puede dar Royal Prestige, ¿no? Ok. ¿Con qué te gustaría terminar esta magnífica participación de tu parte? El mensaje que tú desees ofrecernos. Gracias, señor Adrián. Disculpe, creo que se está fallando la conexión un poco aquí, pero muchas gracias. Fue un honor tremendo ser parte de Master Legacy Talk. Siempre me ha conectado a ver unos sesiones que han tenido, y bueno, con la visión y el sueño de ser parte de, y gracias por darme la oportunidad. Y la próxima vez vamos a armar un tema un poco más dirigido a un sistema que puedo compartir con ustedes, algo bien, bien beneficioso, o sea, más en operaciones, ¿verdad? Pero sí, lo que hice, y gracias, Adrián, por darme la plataforma, es que ustedes conozcan mi historia, conozcan de dónde vengo, la carrera de mi papá, y anunciar que sí, son zapatos grandes que hay que llenar, y voy a tratar lo más fuerte llenarlos, pero sí, también somos una familia de Home Products Network que va a crear su propio legado. Mi papá era papá de muchos, pero ahora Home Products Network, nuestro papá está en el cielo y ahora nos quedamos entre hermanos y hermanas, familia, así que estamos todos con el mismo objeto. Y yo creo que Home Products Network hoy en día puede construir su propio legado, dándole toda la gracia y bueno, todo el respeto a lo que es nuestro máster Henry Pacheco. Y de nuevo, gracias, Adrián. Fue un placer. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Master Legacy Talk es una herramienta muy poderosa. Invito que siempre se conecten. Hay tremendos líderes que están dando
muchos consejos y, como dije, no hay que invertir en un programa de coaching, de mentoría. Estamos aquí en World Prestige solamente para apoyar a la comunidad de World Prestige. Así que gracias. Hansel, me permito mencionar lo siguiente. Los zapatos de tu papá, grandes, finos, eran de buen gusto para vestir, ¿no? De pies a cabeza, ¿verdad? Así Yo es. considero que tú puedes admirar los zapatos de tu papá, pero también considero que lo que más Henry querrá, es que seas tú, seas el Hansel, la nueva generación, de pronto distinto, ¿no? Innovador. O sea, él va a sentirse muy orgulloso de ver que con su guía, con su ejemplo, tú te convertiste en la mejor versión de ti mismo. ¿Okay? Un abrazo a la familia, a tu hermana, a tu mamá, y totalmente complacido con tu participación. Gracias a Gracias, nombre de Israel. Master Legacy Talk. ¿Okay? Gracias. Muy bien, fina audiencia. Hoy día se constató lo que pretende de manera de buena voluntad Master Legacy Talk, presentarles proyección del negocio mediante los líderes, diríamos, maduros de muchos años y mediante los nuevos valores, esa juventud que está tomando lugar, que está tomando espacio cada día más. Y continuaremos entonces con nuestra serie de segunda generaciones. Paul, podemos presentar quién será nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente expositor. Vamos a Está ver si todavía, Paul. estamos corroborando Estamos en todavía. ajustes. Ok, lo que sí es cierto, siguiente semana nuevamente tendremos sesión de segunda generación. Esta misma tarde haremos circular el post de nuestro siguiente invitado. Tenemos dos candidatos ya listos, ¿ok? Vamos a afinar y a precisar de quién será el turno. Gracias por su presencia, felices ventas, bendiciones y gracias por ser parte de Master Legacy Talk con su fina presencia. Bendiciones, hasta la próxima. Estamos trabajando ahí bien en conjunto para darles un buen producto a ustedes. Y confiamos en que estos espacios sean de alimento, de provecho, de nutrir su espíritu emprendedor. Hacerte uno con tu esposo, con tu líder y nunca olvidarse de quién te enseñó. Que el valor de nuestras vidas se mide por las vidas que tocamos. Yo te pregunto, ¿cuál es el don que tú tienes? Porque cualquiera que sea el don, si perteneces a la familia de Royal Prestige, tú puedes desarrollar ese don. Para mí es un placer llevar este mensaje para tantos campeones que tanto admiro, que son cada uno de ustedes, de la familia Royal Prestige. Nosotros venimos con un propósito claro, con deseo de aportar, compartir algunas ideas. Tienen una tremenda herramienta en la mano para ustedes poder ser exitosos. Y que eso que estás haciendo se convierta en algo extraordinario. Tenemos ese compromiso de llevar nuestra información, de llevar nuestras experiencias. Cada que hay algo que yo pueda aprender de alguien, yo doy gracias a Dios. Despierta, levanta ese gigante que hay dentro de ti.